camino a la canonización de nuestro obispo y mártir, Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Muchísimas gracias por su fiel sintonía. Queremos presentarles a Monseñor José Luis Escobar Alas, arzobispo metropolitano de San Salvador, y su excelencia también Monseñor León Calenga, quien en este momento ha sido despedido en una misa de acción de gracias en Catedral Metropolitana. Nos encontramos en la cripta de esta catedral donde reposan los restos del Beato Óscar Arnulfo Romero. Agradecemos este tiempo también de su eminencia, Monseñor José Luis Escobar. Mucho gusto, nos da en verdad inmensa alegría tener a su excelencia reverendísima el señor Nuncio Apostólico con nosotros, aunque ya ha sido nombrado obispo Nuncio Apostólico de Argentina, pero todavía está con nosotros, siempre con tanta bondad. Hoy ha tenido la caridad de presidirnos la Santa Misa de despedida. Ha sido, como él dijo, un momento de tristeza, pero también de alegría, de gratitud al Señor. Y qué bueno que los medios nos han acompañado y así hemos podido estar unidos a todos ustedes, tantas personas de todo el mundo y, por supuesto, del Salvador. Monseñor León, acabamos de escuchar unas palabras muy sentidas de su parte al final de la Santa Misa que describían prácticamente estos 5 años de trabajo. ¿Cuál es su mensaje y su sentir en torno al resumen de este tiempo de trabajo aquí en el país? Antes de todo, tengo que decir sumamente agradecido con todo. Lo que Dios hace, lo hace siempre bien. Mira, cuando nosotros, con la fe que llevamos en el corazón, miramos al pasado, se lo hacemos en función del futuro, porque es el futuro, el Señor nos espera, el Señor nos llama. Entonces el pasado nos sirve para corregir los errores, sobre todo para animarnos más, caminando hacia el futuro. El futuro es Dios mismo, en su presencia no falta. Así que hoy fue otro momento significativo de esta misión de 5 años. Yo estoy escribiendo al Santo Padre diciendo que esos fueron los más bellos e importantes años de mi vida. Entonces, tocado en el corazón, el cariño de ese pueblo que me adoptó prácticamente, que me amó, eso yo correspondió el mismo modo, amando. Y hay un principio físico que usamos nosotros en diplomacia, muy sencillo. A cada acción corresponde una reacción de misma intensidad, más de sentido contrario. Entonces, a la bondad corresponde a la bondad, al amor, el amor, grande amor, grande amor. Ese fue el diálogo con el pueblo, con sus pastores, con la autoridad. Entonces, dejo yo esa nación, sí, con sentimientos de alegría y de tristeza, más mirando a la última cena. Ahora yo entiendo el sufrimiento del Señor, el grande pastor que servimos todos nosotros, Jesús. Durante la última cena era preocupado, angustiado. Yo entiendo eso hoy. Entonces, tocar a la cosa para entender más como me dice el señor arzobispo, somos todos misioneros. Eso es muy, muy lindo. Así es, Monseñor José Luis, usted le dijo una frase muy sentida en esta celebración eucarística al señor Nuncio, y es que nos ha dejado un gran regalo a este país. El legado del señor Nuncio Apostólico, Monseñor León Calenga, es invaluable, es inmenso. Yo estaba pensando que su tiempo con nosotros, que este día se cumplen exactamente 5 años, es poco, pero un tiempo en verdad muy importante, muy, muy cualificado, diría yo, y de mucho valor, porque el señor Nuncio nos deja tantas cosas valiosísimas para la historia del Salvador. Lo primero, la canonización de Monseñor Romero,
es obra del Papa, es cierto, pero el señor nuncio es el representante del Papa. En este caso, un dignísimo, diría yo, representante del Papa. Y como él dijo en la Santa Misa, haciendo el papel de puente y la canonización, el proceso de canonización, ha avanzado muchísimo en estos 5 años, porque estaba bloqueado, como todos sabemos, pero el Papa Francisco le ha impulsado. Y las cosas vienen de Roma, pero también van de aquí, del Salvador. Nosotros en la curia arzobispal hemos hecho bastante. Debo agradecer a las personas que trabajan conmigo en la curia episcopal. Pero la nunciatura nos ha facilitado inmensamente el trabajo, nos ha ayudado muchísimo. Y la comunicación con la Santa Sede. Y sobre todo el cariño, el afecto, la devoción del señor nuncio a Monseñor Romero, que nos ha dado tanto ejemplo y nos ha impulsado tanto. Ese es un punto, pero también la causa del padre Rutilio Grande, aunque todavía no es beatificado, ha avanzado mucho. Hemos terminado el proceso aquí en la diócesis e incluso el proceso en la Santa Sede ha avanzado mucho. Y el señor nuncio también en esto ha tenido que ver, facilitándonos el que haya la mejor comunicación con el Santo Padre y también con la Congregación para las Causas de los Santos, e impulsando la causa él también. Así es que eso es obra suya, aunque ya no esté con nosotros, ojalá venga. Yo espero que va a estar aquí con nosotros en la beatificación del Padre Rutilio y por supuesto en la canonización de Monseñor Romero. Además de eso, nos deja también el señor cardenal, que es, en su tiempo ha tenido lugar esta gracia del Señor, que es muy bella que el Papa haya nombrado a Monseñor Gregorio como cardenal de El Salvador, cardenal de la Iglesia, pues, pero un miembro de nuestra conferencia episcopal. Y también nos deja una conferencia episcopal, yo diría, renovada, rejuvenecida, porque tenemos nuevos obispos. Es natural, somos una iglesia y la iglesia no envejece, entonces vamos pasando, pero el señor nuncio ha hecho todo para que se renueve con obispos tan buenos que vienen a relevar otros que también han hecho un gran papel. Y entonces la conferencia episcopal luce renovada y sobre todo completa, porque tenemos ya cubiertas todas las diócesis. Faltaba San Miguel y hace apenas unos días, como ustedes saben, tomó posesión el señor obispo de la diócesis de San Miguel. Eso también es muy bello. Pero sobre todo, yo diría, el señor nuncio nos deja un gran testimonio de santidad, de fe, como él acaba de expresar, de trascendencia, de amor a los pobres, amor al pueblo, amor a todos. Y bueno, eso es muy lindo. Entonces nosotros estamos sumamente agradecidos y le deseamos toda bendición de Dios. Él estará siempre en nuestras oraciones y en nuestra gratitud. Nunca vamos a pagarle al señor nuncio todo lo que ha hecho, ni mucho menos. Pero el Señor sí, le pagará y con creces todas sus bondades. Excelencia, en la pasada misa del aniversario del pontificado del Papa Francisco, quinto año de pontificado, usted mencionó la frase misión cumplida al referirse a la canonización de Monseñor Romero. ¿Cómo es su sentir en torno a este acontecimiento de nuestra iglesia? Mire, una de las primeras tareas que recibí por parte del Santo Padre era la canonización de nuestro amigo Romero, ese grande profeta, ese grande mártir. Entonces, el proceso de la canonización tiene etapas, etapa diocesana, etapa romana, beatificación, más el punto final es canonización. Entonces, misión cumplida en ese sentido, que finalmente estaba llegando a la canonización. Eso para mí, misión cumplida, porque él me ocupó
todos esos 5 años. Son los 5 años que los obispos y yo mismo trabajamos a una causa noble. No me dijo que dejamos otras tareas fuera, no, más con una visión común, una determinación con las oraciones de todo el pueblo santo de Dios. Así, en ese sentido, misión cumplida. Por lo que mi misión de anuncio no hay punto final. Una misión, somos misioneros, termina aquí, empieza allá. Más esa experiencia que acumulamos nos ayuda mucho. O sea, yo paso, me estaba diciendo un sacerdote de Argentina que tiene un santo que está esperando de ser beatificado. Me dice que toca a ustedes también, porque estaba durante la misa su obispo hablando y Romero y todo, y entonces le va a tocar. Ahora va a ser otro santo en Argentina. No lo sabía, pero decir la verdad. Entonces, así es. Con mucho amor, misión cumplida en el sentido de San Pablo. He hecho una cosa que vale la pena. La cosa de San Pablo dice, los menos rápidos se van con los más rápidos, más a los mismos pasos. Porque así es, somos hermanos y hermanas, caminamos juntos hacia la casa del Padre. No hay un más rápido que otro, entonces misión cumplida como una etapa. Bueno, como punto final, eso lo dice uno en el Testamento. Pablo VI, antes de morir, nos dice, venit fines, llegará a fin. Entonces, estaba una maravilla, entonces, él, que era un latino escolástico, esta vez habló de modo sencillo. Venit fines, final está llegando, fines venit. Se murió en las manos de las oraciones de los ángeles de Dios. Entonces, misión cumplida, tomar en el sentido de la Escritura. Porque me confiaron una misión, y considero que esa misión cometida. Obispo, hemos cumplido juntos. No quiere decir cerramos la puerta, porque aquí llega, entonces empieza una nueva misión o continúa la misma misión. Así somos en la iglesia. A través de la radio, a través de la televisión, muchos están pendientes también de sus palabras, y henos aquí, justo a nuestras espaldas, aquí a un lado, los restos del Beato Oscar Romero, próximamente santo de nuestra iglesia. ¿Cuál es el mensaje de ambos para el pueblo salvadoreño de estar siempre cerca de Monseñor Romero, porque con él vamos a lograr la paz? Sí, la verdad es que aquí estamos en un lugar santo. La cripta tiene la dicha, y toda la catedral, toda la arquidiócesis y todo el país, de ser el lugar de Monseñor Romero. Yo quiero, con todo respeto y cariño, corregir esa palabra, que no son los restos simplemente, sino las reliquias del santo. Y que es un gran honor que estemos junto a nuestro santo. Y bueno, congratularnos con el pueblo. Mis palabras quisieran ser una congratulación de parte de todos, porque estamos a las puertas de la canonización de Monseñor Romero, y quisiera hacer mías las recomendaciones del Papa Francisco. El día de la beatificación nos mandó una carta muy linda, y entre otras cosas nos decía: ustedes tienen en Monseñor Romero un gran intercesor y un gran modelo a seguir. Entonces, que hagamos vida esas enseñanzas del Papa, y que de verdad sea nuestro modelo en el caminar día a día, poniendo en práctica sus enseñanzas, y también que nos dé fuerza y consuelo, que ilumine nuestras vidas desde el cielo, invocándolo como nuestro gran intercesor. Eso por una parte. Y por otra parte, quiero reiterar nuestra gratitud al Señor Nuncio Apostólico, y decirle que este pueblo lo ama intensamente,
lo que él dijo el primer día de llegada, que se consideraba un salvadoreño, y en efecto es así. Le agradecemos mucho que haya adoptado este país como suyo, y para nosotros los salvadoreños es un gran honor que él considere este su país, y de veras que lo es. Y entonces decirle que nos esté visitando, ¿verdad? Que lo vamos a esperar siempre, y que nos lleve en su corazón, que nosotros le vamos a tener siempre y unidos en oración. Monseñor. Con mucho gusto. Usted se recuerda cuando nosotros preparamos la conferencia episcopal, el centenario del nacimiento de Romero, se presentamos a Romero en 3 años que precedieron el aniversario. Romero, hombre de Dios, Romero, hombre de la iglesia y pastor de su pueblo, ¿no? Ahí está el mensaje. Romero, a todos nosotros pastores, después al pueblo de Dios, él abogó mucho para los derechos humanos, para la justicia, la reconciliación y la paz. Son esas cosas que todavía faltan a El Salvador, como faltan al mundo. No solo El Salvador, que sufre todo el mundo. Estamos cruzando tiempos duros. Los santos nos ayudan en esto. Entonces, cuando nace el santo, nace el culto. Que la memoria de Romero está en el culto. Sé el pueblo, se olvida el culto, se olvida la memoria del santo. Entonces estamos buscando que pasemos esta memoria, este amor a la generación futura, que son los jóvenes, los niños. Entonces me gusta mucho lo que ustedes hacen con la Radio Paz. Siempre Romero, sus discursos, homilías, para que los jóvenes aprendan la memoria. Yo cité una parte de la oración a la bandera. Me encanta cuando los niños, sobre todo esos que están perdiendo los dientes, es lindo, pero todos en el corazón, a la memoria, lo hacen con orgullo. Eso que me gustó mucho, ¿no? Por eso yo, esa parte de la oración a la banda. Muchísimas gracias por su tiempo. Quisiera que el señor arzobispo compartiera sus palabras finales en representación del pueblo que lo despide, Monseñor, y también su sentimiento de estar en el país del Papa también. Dejar este mensaje para que continúen nuestras oraciones para ambos. Ciertamente, la Santa Misa que hemos tenido, la participación de la conferencia episcopal en pleno, y un buen número de sacerdotes, y también de fieles, hermanas religiosas y hermanos religiosos, es una acción que hemos querido hacerla en representación del pueblo de Dios, de todo el país, porque Su Excelencia el Señor Nuncio Apostólico, Monseñor León Calenga, ha estado al frente de todo nuestro país, ha visitado todas las diócesis y con tanto amor y cariño. Entonces nosotros hemos representado al pueblo, y para mí es un honor decir en nombre de todos los salvadoreños y sobre todo del pueblo católico, que le agradecemos muchísimo y que nos encomendamos a sus oraciones, Excelencia, y que le ofrecemos las nuestras. Y yo quisiera que, para concluir, después de escuchar a su Excelencia, tenga la bondad de darnos su bendición, de bendecir a nosotros, pero también al pueblo del Salvador. Y concluir así. Muchísimas gracias. Esos son los mismos sentimientos que me embargan en ese momento, y gratitud infinita a Dios, a la iglesia y a este pueblo. Entonces, pasar ahora de la cuna del profeta a la cuna del santo padre Francisco, que mucho ama a eso santo, beato Oscar Romero,
el Papa lo ama, esa es la palabra justa, lo venera. Entonces él es la llave de esta canonización. Tenemos que decir las cosas como es. Entonces nuestra gratitud después de Dios va al Santo Padre Francisco. Desde su llegada, su pontificado, la primera cosa, el Beato Oscar Romero tiene que ser santo. Y yo recibí de sus manos esta misión, esta tarea, explicar a los obispos, y desde ese momento empezamos a trabajar juntos. Fue un trabajo de conjunto de todos nosotros. Al pueblo, mira, el pueblo, como estaba explicando a alguna persona, no se equivoca. Tiene el Espíritu Santo, por eso el pueblo santo de Dios. El pueblo, como cantan los niños, nos genera, nos lleva, es la sabiduría de nuestros padres del pueblo. Entonces, con mucha alegría paso agradeciendo al Señor, al obispo que nos acompaña en ese momento tan significativo, el lugar donde estamos. Ese que está con nosotros, ahora santo, como dice, son reliquias. Todo lo que tocamos en esos lugares son reliquias de Romero, objeto de culto. Entonces, desde este lugar, entonces vamos a rezar la oración del Señor. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Muchísimas gracias. Qué mejor despedida que esta bendición. Hasta la próxima. Camino a la canonización de nuestro obispo y mártir, Monseñor Óscar Arnulfo Romero.